compraste solo una, la medida y ya está. Pues estaba más caro. No. Así que imagínate. Vamos arriba, Uruguay. Vamos arriba. Una sola costaba como 800 pesos y la... Y las 4.500. Y las 4.500. Ah, pero igual sale más barato que llevar un carpintero que te pongan las de Troika. Te has percatado de algo, ¿no? Un hueco acá para poner las de Troika. Sí. Bien. ¿Sabes cómo se usa? Bueno. Primero barren y después... El tema es el siguiente. Estas dos piezas van juntas. Esta pieza se invoca acá. Sí, pero... Porque primero va a entrar el taladro, el huequito, fijando como un eje para que no se te rueda para los lados. Y después entonces esto es lo que barrena el hueco del coso. Cuando esto empieza a comer, ¿entiendes? Lo que tú le vas a perforar, hay que tener con cuidado, obviamente. Ra, 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 ra. Y si tú ves que empieza como que eso, hay que parar. Hay que tener cuidado. Sí, no, ya han pasado todo lo que venía. Él le gusta la combi. Él en cualquier momento va a llegar a Montevideo acá adentro metido. Entonces era mejor comprar esto, de todas maneras para un único uso y lo vamos a regalar. Mi amor, si no son abiertos, sí. Las cámaras, pero bueno, no hay otro. Ahí te voy a ver que trajo más cafecito. Dale. ¡Ay, el dedo! Mi amor no abrió muchos regalos de niño. ¡Ay, mi madre! Mira, yo arrancaría por aquella. ¿Por qué? Porque aquella tienes la tabla donde va y el centro de esa isla. Aquí era, ¿no? Era en medio, güey. Bueno, dale, métele. Ahí. Pero, puti, ¿tú estás buscando en medio de la isla o de la claraboya? Yo estoy buscando en medio de la... De esta. Si es en medio de esto, ahí atrás vas para atrás. Para acá. Más, ese sería en medio de esto aquí abajo. De esto. Pero si estás buscando en medio de esa isla, donde lo tienes no es en medio. Este no es en medio. No, obviamente este no es en medio. Ahí. Ahora tienes que córrete de tu pecho para córrete. Acá. Tirando una línea imaginaria que aquí vamos a aquí. ¡Ay, qué miedo me da, mi amor! Mira, a ver, ese es el medio del hueco, ¿no? A ver, ahí no voy a dejar... ¡Ay, madre! Ese es el centro. El centro de la tabla, ¿ves? El centro de la, del circulito. Sí, con él, sí. ¿Eh? Sí, sí, está ahí, está bien. ¡Mira, mira, qué saca por ahí! ¡Ay, sonó chava! Le di a la carrocería, ¿no? Coge la... Espérate. Mira, no, sí, espérate, sí. No, yo no voy a barrer nada, voy a meter por medir. Dame buscando atornillador ahí. Que me tiras algo para pa medir la profundidad. Toma. Toma. Ah. Uy, me quedo. Con esto. Marca ahí. Te recomiendo que le saques la barrena. No, mijo, no, hice un hueco. No, todo lo que entra. Lo que voy a hacer es, voy a entrar un poquito hasta que esto me marque aquí. Aquí eso es fácil. A ver, métela ahí sin darle el taladro. No, yo ver. ¿Tú crees que está chocando? Vamos, sí. ¡Ay, Dios, qué miedo! Marosi, ahora es cuando los santos empiezan a aparecer. Sí. ¿Estás haciendo conmigo también? No, claro, obvio. Si va, aquí la, el fallo es un hueco en el techo. Esto lo teníamos que haber hecho cuando el techo estaba gris. Barrena la tengo ahí vieja, pues si pudieras cortarla. ¿Y una y partida no tienes ninguna? Las he ido botando, según se van partiendo, ese es el problema. Bueno, las barrenas no se partiendo, no se tiran. Se quedan ahí presos. Y... No, no, pero man, que nadie las tira, las guantas en una latita para jugar. Dale, mi amor. Tú ves una alternativa. Ay, préstala como ven. Para medir aquí, marcar lo mismo y ya veré ahora cómo lo hago. Mi amor, y si sacamos la tabla. No, claro. Sí, no, es verdad que hay que mover todas las tablas para sacar. No, no, no. ¿Sí? Márcame 19. ¿A dónde marqué 19? ¡A miércoles! Se hizo un hueco al techo. A ver, a ver, corre. ¿Y ahora? ¿Ahora si llueve no mojado? Ay, no, el Marosi nos va a matar, Corre. ¡Ah, es broma! Eso es el aislante. Se ve el techo. A ver. Ese huequito es el aislante, no es nada que sería. Chacho, nos morimos y Marosi nos mata si revivimos. Si nosotros le abrimos un hueco a esa carrocería. ¿Eh? Creo que soy un reventado. ¿Qué pasó? Encontré el cable. ¡Esa es la de mío! Este brete, muchacho. Él mismo lo dejó ahí. Adiós.
Que esté tan silvestre como yo, pero ponele onda. Imagínate así mismo una lámpara y colgada. ¿Cómo se la imagina? Eso cuando salga el otro por aquí que lo pesque. Sí, me quedo un huequito. Niño, ¿te moriste? Se murió. ¿Te murió? ¿Pero te murió? Ay, pero se murió. Ponle aquí, ponle aquí. Ay, Mochi, te sacaron de tu comida, mi amor. ¿Cómo lo viste esa esquina? Ah. ¿Se levanta? Si se levanta, toma con avisar. ¿Qué quieres llegar ahora? Una única vez se puede hacer, voy. Cuando se cae, no se te cae en la cabeza, se queda ahí. Fin. Hijo, yo te lo agarro aquí. Sí. Ahora me siento arriba de él y te pasa la cabeza. Si me olvida que tengo que agarrártelo. Bueno, vamos a poner un palo en diagonal allí. Pipo y el piso. Vas a pasar aéreamente por ahí. Ahorita va a quedar aéreo, ¿no? Sí. Y mientras Javier y yo hacemos este pesito, Junior va a intentar abrir los huecos ahí en la madera para ponerlos en el pecho. ¿Tú también lo hacías de croica? No. El otro día lo vimos bien en la tienda. Ya pues, si ves que eres flaco, mí. Yo no entro ni en la mitad de ahí. Vas a hacer una tapa que quede... Y dos imancitos acá abajo. Ay, mi abrigo. Cuánta que vas a picar el pan. Dos palitos, perfectamente. Ahora tienes ahí, tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Con chanfríos así esquinados. Chanfríos de arriba. ¿Cómo? ¿Por qué no estaba grabando eso? Ya vas metiéndole el pie a Junior, esas cosas nunca pasan. Yo estoy diciendo que no va a hacer. Comenten ahí cómo ustedes le dicen. Soy lógico. No, pero ese nada más lo viste tú. Ahí feo, joven. A mostrarnos que vi un video de YouTube. No entro. Soy ilógico. Soy ilógico. Pero esa cosa, ¿eso es nuestro? Sí, me molesta tu video. Mira tu dedito. Del cartel. Del cartel. En nuestro video de YouTube, donde le mostramos el zoológico del futuro, pusieron zoológico. ¿Qué fue eso? ¡Ay! Marco, sal de aquí. Acuérdate que hay que hacerle un centímetro para adentro. Sí, no, yo estoy viendo nada más las alturas. ¡Gato! No. ¿Qué te sale, maestro Dios? Ay, gatito, como te gusta esa combi, mi amor. Yo creo que te vamos de viaje junto con Musu. Ojalá que a Musu le guste tanto como a él. Pantufla. ¿Qué te lo dice la gente? Este palo, ponlo aquí, porque tengo que marcarlo por dentro. Porque tengo que cortarlo aquí. Pero tengo que marcar a ver la altura. Así, hace el ángulo que hace falta. Sí. Union, dame la lija a la última tabla. Esa es la última tabla del techo, porque el techo está completamente instalado, pero falta la tablita de acá. Estoy sacando ahí a la distancia, y eso que están ahí es la base de las luces, que también se pusieron acá en la puerta. ¡Hola! ¡Hola, mi gente! ¿Cómo están? Bueno, por aquí tengo una salsita de tomate, unas verduritas asadas, pollito, espagueti. Nos vamos para casa de Llover a terminar con las divisiones de la combi. Y obviamente vamos a almorzar allá. No hay más que hablar. Dale, que arrancamos. ¿Qué trajiste almuerzo, no? No, sí. Para que tú hagas. ¿Tú no vas a hacer almuerzo? No, no. ¿Cómo voy a hacer con mi vida? Mira. ¿Almuerzo trajiste? ¿Trajo almuerzo? Dijiste eso porque trajiste. Yo, mira, que conozco mi paño. Me voy a conocer yo. Ya basta, que me han dejado vacío, sin comida. Ahora la culpa es nuestra. Escúchame, vamos. Bueno, por aquí tenemos el poti, que ya le pusimos esta tablita de acá. Le pusimos esta tablita nueva. Por acá mejoramos la de estética nomás. Le damos un preset. Acá estoy cortando una madera. La madera que estamos cortando es para hacer la división que ve aquí atrás, que ocupa la tablita así. Y por este lado, la nieve. Quesada, qué lindo te está quedando eso. Y
cuadrito para poner las divisiones. Entonces tienes que ir en la moto a buscar el cuadrito. Cuando vayas a cortar la tapa, la cortas que entres aquí, llegas a este límite, pones la tapa y ya no se te cae nada por ahí ni nada por aquí. Y va a quedar más firme con las cuadritas. Mira, las cuadritas no me convence. Nos mandamos. ¿Ustedes vieron? Dame la pinza de la puntita. ¿Cómo es la meme de? Te felicito, sí. Qué bien. Venga, tú vas, nos metimos una cagadita. Está mal actuado en todo caso. Nos metimos una de que esta tabla la medimos, le hicimos la puntita, todo, no entra. Tenemos... la teníamos que haber puesto antes, ¿o no? Y yo pensando que capaz, en la del lado, capaz pasa lo mismo. Y vamos a intentar pasarlo ahí, diagonal. Nos metimos una de las buenas. Y después hay que entre de una y que calce de una, ¿no? Y sí. Aquí entra perfecto. Dale mantillo, suavecito, a ver ahí. Si va. Exacto, pero que no me pasó eso, por eso mismo. Bueno, segundo intento. Perfecto. A molestar al gato. Miren ese gato, Dios, ven cómo le gusta la combi. Mío, hoy tú no te has despertado, hoy deja que llegue ahí. Pantufla. Ya hay uno. Mira esto. Mira, pantufla. Bueno, ese va como tú, pantufla, en cualquier momento llega a la acá. No. Sin palabras. ¿Los ven? Quedó allá, acostó arriba de la cama. Así se ve nuestro poti recién pintadito. Bueno, con el preservo para que la madera no se pudra ni agarre bicho. Espectacular quedó. La combi, y ahí seguimos trabajando. Aquí vamos. Los que no se han suscrito, no sé lo que se están esperando. Dentro de poco salimos a recorrer Uruguay, Alaska. Así que si no se suscriben, no se van a enterar de los videos de la Patagonia. Pintamos toda la casa sin dejar ni una gota de pintura que no sea.